Se viene la tercera presentación de Defensores de Cambaceres en este primer torneo 2023. Hoy, en el 12 de octubre, va a recibir la visita de Deportivo Paraguayo. El equipo de la dupla de Pablo Casado y Jesús Martínez viene de una derrota en esta cancha ante Barracas y de un empate como visitante ante El Porvenir, donde jugó todo el segundo tiempo con un hombre menos. Injusta expulsión de Almeida. ¿Cómo ha sido de injusta que el Tribunal de Disciplina en la semana decidió no sancionarlo? Hubo un grave error de la terna arbitral con la segunda tarjeta amarilla que condicionó a Defensores de Cambaceres. Juega Almeida, en la defensa también va a debutar como titular Mauricio Graf por el lesionado Lisandro Reyes, y otra variante será la vuelta de Rodolfo Fernández. Cumplió la fecha de suspensión, se mete en el equipo por Luciano Silva, y también va a jugar desde el minuto inicial el Guiti Nazareno Mareco por el lesionado Tomás Bravo. Un paraguayo que ganó y perdió en las dos primeras fechas del campeonato, y una obligación para Defensores de Cambaceres, lograr su primer triunfo del certamen. Tiene un historial favorable frente al conjunto guaraní y tratará de incrementarlo la tarde de hoy. Como siempre, en Somos La Plata, Belice, Ensenada, vivimos la primera vez con Defensores de Cambaceres y Deportivo Paraguayo. Se vienen los equipos al campo de juego, ya ingresaron los suplentes, ya ingresaron los colaboradores, los técnicos. Será la primera vez Jesús Martínez y de Pablo Casado como técnico en este estadio. Ahí está ingresando la terna arbitral, la cuaterna. Va a dirigir Martín Morenza. Los líneas serán Bruno Castillo y Facundo Maldonado. El cuarto árbitro, Martín Despósito, a la cancha. Se viene el Deportivo Paraguayo. Ahí está la visita, haciendo su ingreso al rectángulo de Camba. Número 1 para Mancilla, 2 Cáceres, 3 Matías Rodríguez, el 4 Carabajal, el 5 Jerez, el 6 Osmar Martínez, el 7 Leandro Benítez, no es el chino, el 8 Barrio Nuevo, el 9 Guillermo Martínez, el 10 Tobías Torres y el 11 Martín Rodríguez. Este es Deportivo Paraguayo, que saluda a la mitad de la cancha, el 12 Velasco, el 13 Oscar Ruiz, el 14 Leandro Cantón, el 15 La Polla, 16 Acuña, 17 Matías Villalba, 18 Solorzigni. Aparece Defensores de Cambaceres, ahí está, todo de rojo, ingresando hacia la zona del círculo central para saludar ahí. Camba, en la mitad de la cancha, levanta sus brazos los jugadores del equipo de la dupla. Número 1, Mazara, 2, Mauricio Graf, el 3, Jerónimo Rodríguez, casaca número 4 para Lauro, el 5, dijimos, el 4 Cayeli, 5 Lauro, el número 6 Almeida, 7 Nazareno Mareco, el 8 Cuscueta, el número 9 lo va a llevar Garro, el 10 para Lauro, casaca número 11, en Defensores de Cambaceres, Rodolfo Fernández. Serán suplentes con el 12 Borzón, el 13 Francisco Villalba, el 14 Tomás Comas, el 15 González Nicolini, el 16 Luciano Silva, 17 Rodrigo Ramos, 18 para Coleto. Ya están los equipos en la cancha, se saludan los protagonistas, se viene el partido. Repetime número 10, Gabriel, en Defensores de Cambaceres. Va a comenzar el partido, sobre el arco que da espaldas a la calle Quintana se ubica Valentín Mazara, sobre Sáez Peña, va el arquero de Paraguayo, el señor Lucas Mancilla, va a atacar Defensores de Cambaceres hacia nuestra derecha, al arco de la escuela 10, Mazara en Quintana, exactamente, el número 1 de Camba, va a ajustar su cronómetro, el señor Martín Morenza, vamos a ver si hay minuto de silencio por el tema de Malvinas, pareciera de que sí, es lo que correspondería. Al menos se implementó anoche los partidos de la primera división. Este minuto de silencio que seguramente vamos a tener aquí en el 12 de octubre. No, no hay minuto, bueno. Una falta de respeto, absoluta. Pero es una decisión de la Asociación del Fútbol Argentino. Pero ayer hubo en algunos partidos de primera. Debería haber sido para todos los encuentros el minuto de silencio. O algunos clubes adoptaron tomarlo y no partido de AFA, pero bueno, parece que es un olvido que no debería cometerse, sobre todo con los héroes de Malvinas. Tiro libre que favorece al Deportivo Paraguayo en la mitad de la cancha. Arrancado el juego aquí en Ensenada en estos primeros segundos que estamos viendo a través de nuestro canal de YouTube y por la 105.1. Qué lindo quedó pintada la tribuna de Camino Real, dice Daniel Jiménez. Vamos por los 3 puntos, llega Martín Fernández. El balón está en poder del arquero Valentín Mazara, ya empieza a tomar color la tribuna de la calle Quintana, empiezan a llegar los hinchas de Camba, los pibes del rojo ahí para ocupar detrás del arco de Mazara y meterle su grito y su colorido. Viene la plata hacia arriba, venía corriendo por ese balón, piden falta y se la dan contra el Guiti, nuevo corte para el Guiti, pasó por la peluquería en la semana, tiro libre que corresponde a Defensores de Cambaceres. ¿Sabés quién le cortó el pelo? No, no. ¿No averiguaste quién le cortó el pelo? Ese detalle no.
En el banco de suplentes están los dos entrenadores paraditos ahí. Casado de un lado, a su derecha Jesús Martínez. Atrás del banco Gabriel Espina y también paradito a un costado Marcelo Chapeta. Y el línea lo tiene ahí cerca, lo van a volver loco a línea. Hay tiro libre para Camba, señores y señores, le va a pegar el número 10, acomoda esa pelota. Rodolfo Fernández, dos hombres en la barrera. Se viene Camba, la primera pelota detenida del partido, va Rodo Fernández, centro al área, sale Mancilla, se le escapó la pelota, insiste Camba y Mancilla en dos tiempos se tira, pero no puede evitar lo que es un tiro desde esquina para defensor de Cambaceres, que es el primero del partido, lógicamente. Sí, Gabriel, primer tiro de esquina a favor del rojo, sector izquierdo del ataque, y va su número 10, Fernández, en este primer minuto, casi dos minutos de juego. Tiro de esquina para Camba, que se viene a buscar en la cancha arriba. Va Rodolfo Fernández, muchos jugadores que van a tratar de meter la cabeza. Hay tres defensores en el área chica, se toman de todos lados los protagonistas. Aquí en el 12 de octubre vamos rojo, hoy tenemos que ganar, dice Coco y Pilu Calceta. Le va a pegar ese balón al tiro de esquina para Camba. Va a venir el centro contra el área, la pelota hacia arriba. Hay un rechazo, un despeje ahí, pide mano. En línea que manda y cobra tiro de esquina, ¿no? Sí. Dicen que el árbitro le tocó en el pecho, que no hubo mano. Pero saltó todo defensor de Cambaceres. El banco también salta defensor de Cambaceres. Nosotros de acá arriba no alcanzamos a verlo bien. Pero segundo tiro de esquina a favor del rojo. Ahora el sector de derecho del ataque. Acá me cuentan que el presidente de AFA, Claudio Chiquitapia, ordenó que se dé un minuto de silencio en cada partido. Evidentemente ha sido un olvido entonces del árbitro, del encuentro, de la terna arbitral de esta decisión. Ahí se venía Camba al ataque, el balón que se pierde por línea de fondo es saque desde el arco que favorece al conjunto del Deportivo Paraguayo. Viene a buscar esa pelota ahora el número uno, Mancilla. Recordamos, hoy se hace la vigilia por Malvinas, ahí en el Fuerte Barragán. Quienes tengan la posibilidad de acercarse, realmente es muy emotivo y es muy caro el sentimiento a aquellos que llevan muy adentro la causa Malvinas. Va a hacerse efectivo el saque de manos el número 4 de defensores de Cambaceres, Cayeli. Ahí va Cayeli, algunos reproches de los plateístas para con el árbitro. Típico de un partido de fútbol, más del ascenso, donde muchas veces se identifican claramente esos gritos. Saca el arquero con los puños, no parece ser seguro el arquero, ya tuvo un par de intervenciones ahí que dejó alguna duda. El balón por el costado, saque de manos para defensores de Cambaceres, que de a poquito busca acercarse y meterse en campo del equipo visitante. Hace Cayeli, Cayeli que la juega, busca ahí para Rodo Fernández ante la marca del jugador Martín Rodríguez. Viene haciendo un rodeo. Ahí Rodolfo Fernández la lleva entre dos. Insiste Fernández. Pierde la pelota. Responde Paraguayo. Balón hacia afuera. Lateral que favorece a la visita. Lo leíamos entre una roja. La historia con Paraguayo es muy favorable a Camba. De hecho, no ha perdido ante este equipo desde que perdió la divisional. ¿Sabés cuándo fue la última vez que ganó Paraguayo en esta cancha? No recuerdo, Gabriel. Primera de 1984, 5-2. 1984, pasaron ¿cuántos años? 20, 30 años. Casi. Más. La pelota hacia arriba, 40 casi. Fue cuando Camba perdió la categoría, que fue un solo año con Zapata de técnico, con una delantera bárbara, Barragán, Tachuela González, el Gato Sánchez, Raúl Díaz. Bueno, la primera fecha de ese campeonato, defensores debutaba la DI, perdía 5-2. Imagínate el desencanto que había en la gente. Después ese equipo terminó clasificándose y ganando el torneo reducido. Va a salir jugando el arquero de Paraguayo, Mancilla. 0-0, parece que no tiene apuro. El número uno paraguayo que lentamente va, acomoda la pelota ahí en el vértice derecho del área chica. Va a sacar el arquero. Ya se toma su tiempo, va a devolver esa pelota. Ya la tira por la mitad de la cancha, pelota hacia arriba y golpe de cabeza. Va en la marca, gana bien el jugador de Camba. Era el número 6 Almeida, la pelota hacia arriba. Viene avanzando ahí defensores de Cambaceres por el costado izquierdo. Se la lleva Garro, el autor de gol otro día ante el Porvenir. La jugó hacia atrás, maneja la pelota por el costado izquierdo. Insiste Camba, viene para Rodo Fernández. Fernández que la toca hacia atrás. Jugaron para Thiago Lauro. Ahí va Thiago Lauro, chico de Punta Lara. La jugó por la derecha para Cayeli. Le doy el balón, se viene Camba. Encara a Cayeli, se cae Cayeli. Se le fue la pelota hacia el costado. Es ingreso de manos que corresponde al equipo visitante. Tiago Costella, saludo de San Juan para Santiago Formichelli, vamos Camba.
Iñaverte, vamos Rojo querido, saludos Iña. Nahuel Clavijo, vamos Rojo, Dios del Trabajo. Diego Cáceres, vamos Tanque, vamos Garro. Cristian Vilches, esta vez hacemos el aguante del trabajo, hay que probar de afuera. El arquero no está seguro en las salidas ni en los despejes, ¿cierto eso? Cristian Graf, Mauricio Graf viene de Bron de Adrogué. Tenés razón, el que venía de los Andes era de Saunet. Exactamente, Mauricio Graf jugó la última temporada en la reserva de Bron de Adrogué, en Primera Nacional. Tiro libre que favorece al equipo de Deportivo Paraguayo, lo va a hacer el número 3, Matías Rodríguez. Qué atentos que están todos nuestros seguidores en la tarde de hoy, así me gusta. A sacar ese balón, el envío largo por el costado izquierdo, anticipa y rechaza a Cayeli, busca otra vez la gente paraguayo, el cierre en zona defensiva. Viene Graf, rechaza esa pelota, la tira por la mitad de la cancha, viene corriendo por ese balón, el Witty, se comió un codazo. Y el Ina lo vio. Se codó un codazo Garro, roja y afuera, perfecto. Inobjetable la decisión del árbitro del partido, claro, codazo contra el Witty Mareco. Callate la boca y andate, que ya paraguayo se quedó con 10. Agarro fue el codazo. Exactamente, al 9. Sí, sí, pero claro, muy claro. En línea enseguida, el asistente número 1 levantó la bandera, ya marcaba la falta y el señor Morenza no dudó un segundo y deja Osmán Martínez con 10 a Deportivo Paraguayo. ¿Quién por ese balón puede ganar la posición? Lucha Mareco, esquí el balón, pelea por esa pelota, lo empujan, parecía falta, solo parecía, no la cobra. Sale jugando el Deportivo Paraguayo, traba, lucha bien, Rodo Fernández, balón por el costado, saque de manos, que favorece al elenco de Paraguayo. Lo va a hacer Matías Rodríguez. Matías Rodríguez, y este saque de manos del sector izquierdo. 26-0-0, casi sin emociones frente a los arcos hasta ahora. El partido es bastante flojito. Traba, lucha, bien Graf. Este que la juega para Rodolfo Fernández. ¿Qué cobra el árbitro ahora? Tranquilo, tranquilo, dice. Calma, calma. Es muy vehemente para jugar Graf. Defensor de Camas es muy firme, muy rudo. E impone presencia el central que viene de Brunda Drogué. Estilo libre para la visita. Soy Lorcini, vamos Rojo desde acá con el amigo Boli. Vamos Rodo. Pablito nos deja su mensaje, pone el banderín de Camba. Vamos Ian Jerez, dice Daniel. Álvaro Pereira, buenas Gaby, vamos Camba. Saludo Álvaro, saludo Pali. Y lo mejor, los mejores augurios para tu papá en este momento delicado de salud. Tiro libre que corresponde a Deportivo Paraguayo. Hay gol de Juventud Unida, hay gol de Argentino Rosario, hay gol de Boca. Bueno, todos al mismo tiempo, ya vamos actualizando. Gana Boca en la cancha de Barraca Central. ¿Alguno imaginó que Boca iba a jugar a ese estadio? Viene hacia arriba, rechaza la defensa de Cama con Almeida. Despeja el número 5, Ian Jerez. El balón está en poder de Valentín Mazara. Mazara y el balón. Mazara que la juega por el costado izquierdo. Viene avanzando defensor de Cambaceres con Almeida. Almeida para Thiago Lauro. Thiago Lauro y la pelota. Camba y Paraguayo en la primera D. En el país de los campeones del mundo. Empatan 0-0. La pelota hacia arriba y golpe de cabeza. El balón que llega a poder del arquero. Mancilla. Mancilla y la pelota. Ya va a sacar el guardavallas el número 1. De buzo, pantalón y medias negras. Aunque el buzo tiene algún vivo blanco ahí en el frente. Saca el arquero, la tiro por la mitad de la cancha. Pelota hacia arriba, va a buscar Graf. El anticipo de cabeza, gana Graf. Con firmeza, va corriendo Mareco por el costado izquierdo. Ahí va Mareco, le pone el cuerpo al número 4. Puede ganar Mareco, mete el taco hacia atrás. La domina el número 7, ahí va Mareco, levanta la cabeza y mete el centro. Mareco y el balón, mete el centro hacia el área. Aparece por otro lado Cayeli. Cayeli que la peina. Y la pelota ahí, saque desde el arco. Lo que marca el árbitro, sacar. Agregando entonces al comentario que hizo Oscar. Milo Pintos, ¿qué haces? ¿Qué? Dice Ludmila Ibáñez. Vamos Camba, hoy alentamos desde casa. Pedro José, te mando un saludo desde el pabellón de Melchor Romero. Dice, bueno, saludos Pedro, para vos y tus compañeros. Iván Troyes está pidiendo por el ingreso de La Joya, por La Polla. Aparentemente al número 15 le dicen La Joya. Vamos Mauri, dice Florencia Graf. Se va a hacer ahora el tiro libre para defensores de Camacea. Le va a pegar esa pelota a Tomás Esquie. Esquie frente al balón. Le va a pegar hacia el corazón del área. Pelota detenida para defensores de Camacea. A ver si puede por la cancha de arriba. Va a abrir el centro de Esquie. Esquie al corazón del área. Golpe de cabeza. El arquero voló junto al parante.
junto al parante derecho, alcanzó a rechazar ese remate que fue, ha sido la más clara de Defensores de Cambaceres hasta ahora en el partido. Sí, 36 minutos de la primera parte, la más clara, donde apareció Mancilla, que estaba muy tapado. Buena reacción del uno de Paraguayo. Perfecto, fue el centro de tiro libre que ejecutó Esquien. ¿Quién fue el que cabeció en definitiva? Está buena salvada, entonces, de parte del arquero paraguayo. A los 36 minutos de juego viene la pelota hacia arriba. Y el balón que ya está en poder del arquero Mancilla. Vamos a ver si la reiteramos, si podemos ver esta acción, entonces, que casi le pone a Defensor de Cambaceres la chance de sacar diferencia. Fue a los 36 minutos este tiro libre que efectuó desde la derecha, precisamente Ecuador. Es que la pelota que llegaba al corazón del área, creo que fue Graf en definitiva, y ahí estaba el arquero para salvar lo que podría haber sido la apertura del marcador para Defensores de Cambaceres, cuando ya tenemos 37 minutos de juego y esto sigue 0-0. La más clara para Defensores de Cambaceres en esto, lo que va el primer tiempo, y un Defensor de Cambaceres que de a poquito, ahora sí, pareciera que va tomando las riendas del encuentro y que busca quebrar la última línea del conjunto que dirige técnicamente el señor Jorge Zembal. Siguen 0-0, lo tuvo Camba recién, ahí lateral, ahora para Defensores de Cambaceres, que es de los 12 que obviamente, por localía, por jerarquía y por tener un hombre más, es que intenta asumir la iniciativa, que ha estado un poco más cerca sobre el barco de Mancilla. Si esto fuera boxeo por puntos, ahí 19 le ponemos la tarjeta a Camba. Va llevándose balón la gente del rojo con Graf. Graf que domina, toca la mitad de la cancha para Lauro. Lauro que va por ese balón. Viene buscando para Esquiel, el anticipo de la gente paraguayo. Traba abajo el jugador Lauro. Viene jugando bien Lauro por esa pelota. La lleva Lauro, el niño Lauro, tocando hacia la derecha para Cahili. Cahili el balón y otra vez para Lauro. Lauro que domina la mitad de la cancha. Sale jugando ahora para Rodolfo Fernández. Y Fernández que la toca por el costado izquierdo. Y se viene Defensor de Cambaceres con Jero Rodríguez y con Rodo Fernández. Va al centro hacia el área. Hay un despeje de cabeza. Va a rechazar el central de Paraguayo que la tira por la mitad de la cancha. Baja ese balón Graf. Graf y la pelota. Graf que toca para Lauro. Se viene Lauro por ese balón. Va al ataque Defensor de Cambaceres. Encara Lauro. Lauro que la jugó por la derecha ahora. Viene dominando Esquie. Esquie para Lauro. Buen pase. No la puede dominar ahora Cahili. Hay un rechazo. Pega esa pelota en Esquie. Otro rebote y afuera. Nuevo lateral para Defensor de Cambaceres que gana metros en el campo de juego. Sí, dentro de las imprecisiones, ahora Defensor de Cambaceres es el que intenta, es el que tiene dominio de juego. Deportivo Paraguayo muy atrás y el rojo buscando poder quebrarlo. Ahora sí es donde hay más posesión de balón. Y Defensor de Cambaceres que se ha adelantado unos metros. Me gusta, Gabriel, como todos los partidos, estos tres primeros partidos, la labor de Lauro. Un jugador que intenta poner un toque distinto a la mitad de la cancha. Ahí se viene Lauro por esa pelota. En cara número 5. Metió el centro. Resta la defensa de Paraguayo. La marca por parte de Graf. Hay un despeje de cabeza. Va Defensor de Cambaceres avanzando ahora a través del número 11. Esquie, Esquie que la domina. Insiste Esquie. Un rechazo. La juega ahí por la mitad de la cancha. Cuscueta, Cuscueta para Rodo Fernández. Fernández que mete el pelotazo por el costado izquierdo. El centro contra el área. Va girando ahí. Intenta pegarle ese balón. Lo tiene para Camba. Ahí va Cahili. Remate de cabeza. Posición adelantada. No vale. Está invalidada la acción. Posición adelantada. Marca el árbitro del partido, ya sanciona rápidamente la jugada invalidada que terminó haciendo tanto para Defensores de Cambaceres. Sí, estaba adelantado cuando recibió la pelota Cayeli antes de patear y después la palomita casi dentro del arco. Pero Defensores de Cambaceres intenta, Defensores de Cambaceres se ha adelantado unos metros y trata ahora de ser el dueño del juego, lo ha conseguido. Después de casi 35 minutos donde el partido era equilibrado, donde no transitaba grandes emociones. Ahora Defensor de Cambaceres es un poquitito más. Yo no sé si Cahili finalmente está adelantado. Sí, cuando cabecea Mareco, obviamente en posición adelantada. Si no la cabecea Mareco y entra directamente Cahili, me quedaban dudas, aunque la marcó en línea. Sale jugando ahí, después lo vamos a repasar en el entretiempo. Ahí va llevando esa pelota Graf. Graf y el balón, Graf que la juega hacia la derecha para Tommy Esquie. Esquie que va dominando ahí en la mitad de la cancha para Cuscueta. Cuscueta que deja para
Thiago Lauro. Lauro abre por el costado izquierdo y se viene defensor de Cambaceres a través de Almeida. Almeida y la pelota, iba Camba al ataque otra vez. La jugó hacia atrás, recibiendo esa pelota del equipo de la dupla de Casado y de Jesús Martínez. Va Mareco, Mareco para la posición de Almeida. Rodo Fernández, Rodo Fernández para Garro. Gira Garro entre dos, un rebote. Rechaza la defensa de Paraguayo. No podía el número dos. Graf comete falta, dice con el árbitro. Se cayó solo. A la toma Esquie, Esquie para Cuscueta, Cuscueta para la posición de Juan Mareco, que mete el centro. Otro despeje más de cabeza. A buscar ahora defensor de Cambaceres a través de Thiago Lauro. Lauro que mete un pelotazo contra el área. Va a salir el arquero y va a dominar esa pelota el señor Mancilla, el número uno de Paraguayo. Haciendo bien las cosas el defensor de Cambaceres, hasta que por momentos algunos de esos pelotazos son intrascendentes. Tiene manejo de pelota, trata de poder quebrar a la última línea. Y está haciendo buen trabajo en este momento el equipo que dirige la dupla, Casado Martínez. Viene avanzando defensor de Cambaceres, cubre esa pelota. El número 3, jugador Jerónimo Rodríguez. Ahí lateral que favorece al rojo. Jerónimo Rodríguez hoy de lateral izquierdo. Almeida de central haciendo la dupla con Graf. Lateral de Paraguayo, lo que marca el árbitro del partido. Ya estamos en 42 minutos y medio de este primer capítulo. Diego Maldonado, vamos Camba, saludos para Mateo Maldonado. Javier Matías Ferrero, increíble el que cabecea la línea por la jugada anterior, la de Mareco, que termina invalidando el árbitro a distancia de su asistente. La pelota afuera es córner. Tiro de esquina que lleva este número para la visita para el equipo de Sembal. Primer tiro de esquina para Deportivo Paraguayo, sector derecho del ataque, en su número 7, Benítez. Bueno, se va a hacer ahora esta pelota detenida para el conjunto de Paraguayo. Va a venir contra el centro hacia el área del marco, defendido por Valentín Mazara. En este primer capítulo, tiro de esquina para Paraguayo y ya va a llegar el centro al corazón del área. Acomoda la pelota, ahí va el envío por lo bajo, rechaza Garro, otra vez al córner, segundo consecutivo. Sí, y otra vez Benítez, sector derecho nuevamente, se repite. Le va a pegar Benítez ese balón, una de las últimas acciones a un primer tiempo que tal vez tenga un par de minutos adicional reglamentario. Viene el centro hacia el área, rechaza Garro, cae un hombre de Camba, intenta salir jugando de contra el equipo de la dupla. Está todo invalidado, hay falta, tiro libre para defensor de Cambaceres. Juega rápidamente Lauro, momentito, que todavía no di la orden, dice Martín Morenza. Se va a hacer otra vez el tiro libre para defensores de Cambaceres. Ya juega Thiago Lauro ese balón. El cuarto árbitro ya tiene el tablero para empezar a marcar los minutos adicionales reglamentarios. Van 44. La salida de defensores de Cambaceres a través del jugador Cayeli. Va Camba ahí por la posición de la pelota. Insiste, otra defensora de Cambaceres, recupera Thiago Lauro. Lauro que la abre por el costado izquierdo. Viene jugando para Almeida. Almeida que la deja ahora para visión de Rodo Fernández. Pierde inexplicablemente una pelota y se viene el Deportivo Paraguayo al ataque con Miranda. Remata muy lejos y desviado por sobre el travesaño. El remate del jugador de Paraguayo. Saque desde el arco. Tres minutos creo que dice, ¿no? Saque del arco para defensores de Cambaceres. Sí, primera aproximación de Deportivo Paraguayo. Una pelota que se pierde casi en el sector medio. Y un contragolpe en definitiva, pero el remate del jugador de Deportivo Paraguayo, su número 9, Martínez, si no me equivoco, se pierde por arriba del travesaño. Va Camba con ese balón, lo lleva Lauro a la pelota, y va Lauro, domina Lauro. Lauro que viene jugando ahora para la posición de Rodo Fernández. Va Rodo Fernández, encara entre dos, sigue Rodo Fernández, la pelota que llega hacia el área, la pelea Mareco. Va el remate Mareco, ¡gol! ¡Gol! Defensores de Cambaceres, se inaugura el marcador en el cierre del primer tiempo. Vamos a chequear en definitiva quién es el que remató en última instancia para poner a defensores de Cambaceres en ventaja. Jerónimo Rodríguez fue el número 3, el que señala la tribuna, el que entró por una tromba por el costado izquierdo del ataque. Jerónimo Rodríguez en el cierre del primer tiempo, en 45 minutos, defensores de Cambaceres le ganan
gana 1-0 al Deportivo Paraguayo. Jugada rápida, sector izquierdo, apareció, sí, muy rápido, remate fuerte para vencer la resistencia de Mancilla. Y lo veníamos diciendo que Defensor de Cambaceres en los últimos minutos había crecido, había logrado ser el dueño de las acciones, de presionar un poquitito más al rival que está jugando con uno menos por expulsión del número 6, Osmar Martínez, y llegó. No jugaba no llegaba con peligro Defensor de Cambaceres, había tenido una chance a través de un tiro libre cuando se cierran los primeros 45 minutos, y ahora, a los 45 minutos de iniciado este encuentro, Rodríguez le da la apertura del marcador y este triunfo parcial por 1-0 frente a Deportivo Paraguayo. Final de los primeros 45 minutos entonces aquí en Rivadavia y Quintana, con el último grito de esta etapa inicial, el de Jerónimo Rodríguez entrando en la posición de Mareco, por eso en primera instancia me pareció que era de Guiti. Jerónimo Rodríguez, el Jero de Camba, definió cruzado para cerrar un primer tiempo justo. La victoria parcial del equipo, de la dupla de Pablo Casado y de Jesús Martínez. Gana Camba, que tiene uno más y que tiene un gol más también que Paraguayo. 1-0 sobre la visita. Momento de ir a la pausa y ya volvemos. Desde Ensenada, desde el 12 de octubre. La primera etapa del paseo costero. La obra realizada en las costas de Punta Lara cuenta con un kilómetro de pasarela de 4 metros de ancho. Bandas protectoras, luminarias LED, bancos, arboledas y cestos de residuos. El paseo, que fue construido junto al Gobierno Nacional, constará de otros tramos pensados para prevenir el avance del río y ofrecer un amplio espacio público para el disfrute libre y gratuito. Municipalidad de Ensenada. Gestión Mario Seco. Farmacia Gatelli, su farmacia amiga. Fórmulas magistrales, herboristería, perfumería. La Merced 380, Ensenada. Pachalat, todo para el hogar. Presidente Perón, esquina La Merced, Ensenada. Ciudad Deportes, tarjetas sin recargos, débito y efectivo con 10% de descuento. En sus tres direcciones, La Merced 158, Ensenada, y en Berisso, Montevideo 21, Montevideo entre 10 y 11. Toda la información de Defensores de Cambaceres actualizada al día está en revista tribunaroja.blogspot.com. Notas, entrevistas, reportajes y todo lo que buscas del rojo de Ensenada. Autoservicio El Turquito, Arambobre 115, Ensenada. Sindicato de Trabajadores Municipales de Ensenada, siempre al servicio de la comunidad, acompañando los proyectos y programas realizados en nuestra ciudad. Ferretería La Ribera, en la calle Horacio Sestino 683, Ensenada. El Pasaje Food, en la esquina de San Martín y Sarmiento, en Ensenada. Copare, la mejor agencia de remises de Ensenada. Las 24 horas, los 365 días del año. Llámanos al 460-2200, 460-1902,
460-1903. Vamos a ver, defensores de Cambaceres, que va a atacar hacia el arco de nuestra derecha, el arco de la calle Quintana, donde está el grueso de la barra de Camba, para tratar de definir el partido en ese arco y quedarse con la primera victoria del año. Camba no gana de aquella final con Centro Español aquí en Ensenada, 1-0. Por el torneo complemento, pita el juez. En marcha está el segundo tiempo entre defensores de Cambaceres 1 y el Deportivo Paraguayo 0. Va llevando esa pelota Jerónimo Rodríguez, la toca hacia atrás. Viene recibiendo Almeida, Almeida que la juega por el costado derecho. Avanza Camba, el pase de Graf hacia la mitad de la cancha. El anticipo fue del número 5 del volante Ian Jerez. Viene la pelota arriba por la mitad de la cancha, un despeje de cabeza. Va buscando ese balón ahora el conjunto guaraní al ataque y se viene Paraguayo, sale Mazara. Atrapa la pelota el arquero defensor de Cambaceres. Va a devolver ese balón. Ahí está Mazara con la pelota en su poder. La pone contra el piso. La sale jugando por izquierda para Graf. Graf y el balón. Graf que la tira por la mitad de la cancha. La pelota hacia arriba. Cabecea Garro. Garro que la juega para Mareco. Mareco y el balón. Mareco que toca para la presencia de Thiago Lauro. Y ahí se viene Camba por la pelota con la posición del número 4. Se viene Cahili con el balón. Avanza Camba. Y va Cahili. Cahili que la juega bien hacia la posición de Lauro. Lauro que mete en profundidad para Cahili. Cahili que lucha. Cae. Y en el balón que se pierde por línea de fondo. Habrá saque del arco para el conjunto del Deportivo Paraguayo. Florencia Fernández dice, vamos Deportivo Paraguayo, darlo todo. Marco Free, vamos Chiqui Ruiz. Nicolás Hernández, saludo desde Abu Dhabi. Bueno, Nicolás Hernández, vamos Camba. Gonzalo Sebastián Pintos Ojeda, ¿de quién fue el gol? De Jerónimo Rodríguez. Viene avanzando Camba, domina esa pelota. El conjunto de Ensenada a través de Esquie, Esquie el balón, la pelea de Esquie, cae Esquie. Lucha ahí por la posición de la pelota defensora de Camacera. Juega Lauro. Se viene el niño que la hizo muy bien hacia la izquierda para Jero. Jerónimo Rodríguez en la pelota. El centro hacia el área. Ahí está, la pelearon de cabeza. El balón ya está en poder del arquero, del número 1, del señor Mancilla. Línea de 3 defensores de Cambaceres, Gabriel. Bueno, ahí está, sí, señor, rechaza de cabeza Graf. Graf que la jugó para Cahili, que está jugando como especie de volante por derecha. En función más ofensiva la de Cahili. Ahí la lleva Camba, buena acción, viene para Cahili. Cahili que la toca, busca para Lauro el centro hacia el área. Y el balón que llega a las manos del arquero Mancilla. Parece que Camba quiere definirlo antes de los 15 de este segundo tiempo. Va a sacar Mancilla. Ya le pega hasta la mitad de la cancha. La pelota hacia arriba, golpe de cabeza, sacó Jerónimo Rodríguez. Ahí la lleva defensor de Cambaceres por la mitad de la cancha con Cuscueta, Cuscueta para Rodo. Se la juega bien Rodolfo Fernández. Buen pase para Garro, gira Garro por el medio, esquí a ver si puede ganar Garro. La pelea Garro, balón afuera y es lateral para Paraguayo. Se enoja Garro porque no pudo dominar el balón. Hay un buen marco de público hoy en el 12 de octubre como ocurrió el otro día. Qué lindo que la gente, la familia de Cambas se acerque. Están los chicos del fútbol juvenil, hoy no pueden estar todos los infantiles porque hay fecha en Punta Lara, pero ahí está la gente del rojo respaldando en este arranque de campeonato. Por ahora Camba sumando una victoria como local, pero todavía queda mucho. Ahí va Cahili, Cahili que la juega, Cahili que abre con la posición de Nazareno Mareco, la lleva el Guiti, encara por esa pelota el número 7, se frena Mareco, mira el programa, va Mareco por ese balón, la toca hacia atrás, recibiendo la pelota Cahili. Cahili que juega más atrás ahora para la llegada del arquero Mazara. Mazara el balón, Mazara que toca para Almeida. Almeida que se viene y va al rojo. Encara Almeida, Almeida más atrás, jugando por posición de Mazara. Mazara y la pelota al arquero de Cambaceres jugando por lo bajo para Cuscueta. Hace correr la bola, defensores de Cambaceres tocaron para Mareco. Mareco y el balón, gira Mareco. Empieza a mostrar algunas características de lo que pretende la dupla técnica. Un equipo con tenencia de balón y que intente jugar por abajo, con asociaciones ofensivas. Ahí la lleva Rodo Fernández. Rodo Fernández y la pelota, ahí va el número 10. Insiste, remata, pegó en el travesaño, remate de Rodo Fernández. Estuvo Camba, estuvo el rojo, estuvo Rodo Fernández para marcar el segundo tanto, pero el travesaño justo se metió en el medio y le dijo que no. Sí, buena acción de,
de Fernández, de Rodo Fernández, individual, llegó a casi pisar la línea del área y su remate que el travesaño le dijo que no a lo que podría haber sido el segundo gol para este defensor de Cambaceres, que salió en busca de poder ampliar el marcador. La buena jugada de Camba. Se viene Camba con Cucueta. Ahora atención con el remate. Por arriba el travesaño. Lo tuvo defensor de Cambaceres. Se lo perdió el Guiti. Ahora la tiró por sobre el travesaño. Camba en un minuto tuvo dos chances claras de gol. Sí, ahora buena jugada también por la zona media del número 8 de Camba. Cucueta que lo abrió, lo dejó solo, completamente solo al Guiti Mareco. Y su remate que se perdió por arriba del travesaño. Otra más tuvo defensor de Cambaceres. Van 5 minutos de esta segunda parte y defensor de Cambaceres que busca ampliar el marcador. Sí, ha salido a presionar, ha salido a dominar el equipo de la dupla de Pablo Casado y de Jesús Martínez. Estamos viendo la anterior, la que le quedó a Rodo Fernández, y el travesaño de alguna manera impedía que Camba conquistara su segundo grito en la tarde de hoy. Ya vamos a ver también la chance que tuvo Mareco para defensores de Cambaceres cuando el rojo ha salido con mucha determinación en la parte complementaria. Se va a hacer ahora entonces variantes en el conjunto de paraguayo. Ahí vamos a ver entonces los cambios en paraguayo. 14 y 15, ¿no? Cantón y La Polla, a los 6 minutos de juego. ¿Hoy no pedía no a La Polla lo habían pedido? ¿Quién se retira? No se alcanza a ver con eso. Número 7. Benítez. Uno de los que se va es Benítez y el otro. Cantón y La Polla son los que ingresan. Va a ingresar ya el 14. ¿Quién se retira? El 11. Martín Rodríguez. Entonces es el otro jugador que salió en paraguayo. Cantón y La Polla por Benítez. Y Martín Rodríguez viene Camba otra vez por esa pelota. La lucha, Cucueta se metió en el área. La jugó hacia atrás. Hay un despeje de cabeza. Otro rechazo más y el balón se pierde afuera. Señoras y señores, es un lateral que corresponde a defensores de Cambaceres, que con determinación va a tratar de cerrar el partido, de buscar el segundo que le permita tranquilidad. Sí, Gabriel, sí, vos lo decías, lo dijimos, ¿no? Apenas comenzó esta segunda parte, un defensor de Cambaceres más adelantado, un defensor de Cambaceres que presiona, que tuvo dos chances claras de poder desnivelar, que se viene Deportivo Paraguayo, remate de su número 11. Déjame, ahí va bien el paraguayo con la pelota en cara por la izquierda, avanza el equipo visitante, traba abajo, ahí el hombre de Camba, insiste la visita, otro rebote más y despeja desde el fondo ahora para defensores de Cambaceres, el jugador Lauro, la pelota que es transitada por la mitad de la cancha, paraguayo y la pelota, la marca era de Thiago Lauro, insiste ahora el número 9 Miranda, tira ahí un rebote, lo espera bien el jugador Graf, una firmeza defensiva del central de Camba, balón hacia afuera, lateral para el conjunto de paraguayo, se va a hacer efectivo ahora a través de su número 3 de Matías Rodríguez. ¿Yo habré encontrado el número 2, defensor de Cambaceres con Graf en la última línea, Gabriel? A mí me gustó mucho los amistosos que lo vi, jugador firme, vehemente por momentos, pero que le puede dar seguridad a la línea defensiva. Sí, lo está logrando, ¿no? En esta tarde de hoy, acá en el 12 de octubre. Un buen trabajo también de Graf, que recordemos que es el único amonestado que tiene defensores de Cambaceres. Jerónimo Rodríguez, y es que la pelota, traba, lucha, pelea por ese balón. Responde ahora el conjunto del Deportivo Paraguayo. Abajo viene la marca para robar esa pelota. El jugador Esquie que intenta, pelea. Hay un rebote, la tocan así por un costado y va otra vez Esquie por el balón. La pelea Esquie, pide falta. Y el árbitro la da al revés, se la marca en línea también. Con mucha fuerza, con muchas ganas, fue a buscar ese balón. Esquie se va a hacer ahora el tiro libre que corresponde al conjunto de Deportivo Paraguayo. Muy bien, vamos a ir en busca a ver si actualizamos también algunos resultados de los encuentros que se están jugando, a ver si hay goles, si ha cambiado algo en este comienzo de la segunda parte en la mayoría de los encuentros, más que nada en el fútbol del ascenso. Gana 1-0 defensores de Cambaceres por el gol de Jerónimo Rodríguez en el cierre del primer tiempo. Paraguayo está con uno menos. En el primer capítulo fue expulsado el jugador Osmar Martínez.
casi todo el encuentro para un hombre menos paraguayo, y Camba que lo aprovecha con Garro. Garro que la juega para la posición de Esquie. Esquie que se viene, toca para Garro. Garro para Esquie y va al ataque. Abajo venía la marca del hombre. El conjunto guaraní era el volante central, el 5, Ian Jerez. Balón hacia afuera, lateral para defensores de Cambaceres. Viene a buscar ahora esa pelota Jerónimo Rodríguez. Va a ser el ingreso de manos para Camba, Jerónimo Rodríguez. Arriba las manos para el número 3, ya la juega, busca ahí para la posición de Rodolfo Fernández. Lucha Rodolfo Fernández, marca, despeja a la gente paraguayo, viene a presionar ahora defensores de Cambaceres con la posición del número 7, Mareco. Mareco que la juega para Rodolfo Fernández. Sí, mire Rodolfo Fernández entre dos, buena jugada, insiste Rodo, un rechazo de la defensa guaraní. Sale paraguayo con Jerez, mete un pelotazo largo para uno de los ingresados, rapidito va el número 17, lo cierra Graf, se equivoca con la pelota, saque de ahí Graf, apuraba ahora el jugador Villalba. Marca el jugador de Camba, balón hacia afuera, lateral del equipo guaraní. Se va a realizar esa pelota a través de su número 4 de Carabajal. Carabajal que la juega, ahí la tocaron por el costado derecho. Marca, recupera ahí. La gente defensora de Camacé, balón en el aire. Cobra falta el árbitro. Tiro libre para defensores de Cambaceres. Se para frente a esa pelota Rodolfo Fernández. Camba quiere liquidar esta historia. El 1-0 es un resultado corto. Ha tenido dos chances claras en este segundo capítulo el equipo de nuestra ciudad. Ahí le va a pegar Rodolfo Fernández. Rodolfo Fernández mete el centro contra el área. Pelotas arriba, golpe de cabeza de Jerónimo Rodríguez. Saque del arco que favorece el conjunto de paraguayo. Metete ahí arriba del canal de YouTube de Revista Tribuna Roja. Colaborá con un cafecito y acompañe estas transmisiones, defensores de Cambaceres. Va a salir jugando el arquero Mancilla. Van a venirse dos variantes en defensores de Cambaceres. Rodri Ramos es uno de los ingresos. Y también será el debut de Tomás Comas. A los 16 minutos de juego, ¿quiénes salen, Oscar? Mareco con el número 7 deja la cancha. Y el número 8, Cuscueta, también de buen labor, los dos, buen trabajo. Ahí está Ramos y Mareco. Ramos por Mareco y Comas por Cuscueta. Entonces las variantes en defensores de Cambaceres. En lo que respecta a estas dos primeras modificaciones del partido. Debuta entonces Tomás Comas en defensores de Cambaceres. No tiene nada que ver con el presidente. Ahí va llevando esa pelota la gente del rojo a través de Caí. Le mete el pase en profundidad. Aparece Rodrigo Ramos en escena. Y sale jugando la gente paraguaya ahí por la mitad de la cancha. Sector izquierdo. Apertura por la defensa de Camba. Va el pelotazo. Lucha Rodolfo Fernández. Viene el pase de Lauro. Lauro que toca para Rodolfo Fernández y este que la juega para Jerónimo Rodríguez tocando para Esquie. En qué palo bajo para Rodolfo Fernández. Intenta pasar entre dos, lo cerraron. Hay un rebote. Gana Jero Rodríguez. Mete fuerza, el jugador de Camba. La tocaron para Esquie. Esquie el balón, se viene Esquie. Esquie que la pone hacia adelante. Hay un despeje defensivo, viene marcando ahí. El hombre defensor de Cambaceres recupera bien esa pelota. Lauro. Ahí aparece Lauro. Saca ahora Almeida. Golpe de cabeza, pelota hacia arriba. Lauro de cabeza. Viene Camba por la posición del balón con Garro. Responde ahora el conjunto del Deportivo Paraguayo. Le rebota la pelota a Rodolfo Fernández. El lateral para la visita. En 17 minutos de juego. Lo sigue ganando defensores de Cambaceres 1-0. El Bocha se arrancó mejor la segunda etapa. Más arriba, más presión. Hay que cerrar el partido. El Bocha, vamos que se puede Camba, dice. Federico Suárez, vamos rojo querido. Marco Fre, rebusta Tribuna Roja, Deportivo Paraguayo. Bueno, dice Federico Suárez, vamos rojo querido. Ya lo dijimos. También Fer Huracán, vamos Rayo, Villalba en Paraguayo, marca. Bueno, insiste la visita por la derecha. Va otra vez buscando ahí la llegada por parte del jugador Rodríguez. Gol en contra. Gol del Deportivo Paraguayo. Caieli en contra. La jugada por derecha. Rebotó en el hombre defensores de Cambaceres. El momento más inesperado del partido. Llega este gol para el conjunto de Paraguayo. La igualdad. Entonces, Caieli en contra que intentaba cerrar y bate su propia valla. Increíble el gol. En un momento inesperado llega la igualdad para el Deportivo Paraguayo. Leonel Caíl en contra. El partido está ahora
1-1. Habíamos marcado que el 1-0 era un resultado corto. Y mirá si fue, si no es corto, porque de una jugada aisladísima, donde al Deportivo Paraguayo le costaba mucho poder llegar, Caeli dijo, acá estoy yo, y marcó el gol en contra en una jugada desafortunada, ¿no? Por supuesto, para darle este empate parcial acá entre Defensores de Cambaceres y la visita. Caeli en contra, 1-1 el rojo y Deportivo Paraguayo. Un baldazo de agua fría aquí en Ensenada. Camba tuvo un par de chances en el segundo tiempo, no las liquidó, decíamos hay que hacer el segundo gol. Bueno, apareció esta jugada, el árbitro le mostró amarilla, quien agarró o Rodo Fernández, estaban los dos juntitos. Parece que fue agarro, ¿no? 1-1 el partido, todavía queda tiempo rojo para ir a ganarlo. Pero la verdad que el gol ha sido un mazazo para Defensores de Cambaceres. Mancilla este tanto asistencia. El 1 de Paraguayo pide asistencia, Mancilla en el piso. Vamos a ver otra vez la jugada que derivó en la igualdad de la visita. Una acción por el costado derecho. Se la juega el número 17. Villalba avanzando por la derecha. Mete un centro. Y Caeli que cierra mal. Y bate la valla del arco defendido por Mazara. Para darle este empate inesperado al conjunto visitante. Están 1-1. Las repercusiones todavía no llegan, la gente trata de digerir. Vamos rojo, todo Villalbino alentando, dice Nahuel Sevilla. El arquero se toma su tiempo, está caído en el área grande. Y ahora hay que estar sereno, poner la pelota contra el piso y buscar los espacios. Sí, tiene, eso es lo que tiene que ser Defensor de Cambaceres. Obvio que se va a cerrar con este empate Deportivo Paraguayo. Va a costar, pero de alguna manera u otra va a tener que abrir el campo de juego y buscar diferentes variantes para poder quebrar a Mancilla, el 1 Deportivo Paraguayo. Hay tiro libre que favorece a Defensores de Cambaceres. Se para frente a esa pelota el número 11. Ahí está Tomás Esquie. Y ahora Camba, que iba por el segundo para sacar una diferencia tranquilizadora. Tiene que buscar el segundo, pero para ponerse arriba en el marcador. Toma carrera. Esquie a meter el centro hacia el área. Esquie frente a la pelota. Ahí va a venir el centro pasado hacia el área. Salta Rodri Ramos, rechaza con los puños. El arquero le queda para Rodolfo Fernández. Con uno menos llegó al empate paraguayo y posición adelantada. Es tiro libre para el conjunto visitante. Manía de prenderse a discutir, a levantar el ánimo y dar vuelta al receto, dice Cristian Vilches. Sí, ahora Defensor de Cambaceres tiene que buscar tranquilidad, no desesperarse, no jugar contra esto que está haciendo ya Deportivo Paraguayo de llevar la pelota de un lado para el otro y demorar la jugada de la salida de un tiro libre. Defensores tiene que jugar sereno y confiar en sus medidas como para poder desnivelar otra vez. Ezequiel Cardere dice que mala suerte Caeli, siempre se lo mete en contra. Vamos rojo, dice Víctor. Sí, no es el primer gol en contra de Caeli, no recuerdo en qué partido, pero ya hizo alguno. Arriba de cabeza, rechaza a la gente del rojo, viene buscando esa pelota. Ahora Jerónimo Rodríguez cubre la salida del balón. Afuera, lateral. Viene hacia adelante, golpe de cabeza, garro hacia atrás. El rechazo de Jerónimo Rodríguez, la busca Rodri Ramos, pelea por ese balón, la juegan hacia atrás, ahí la presión del rojo en la mitad de la cancha, traba, lucha por esa pelota, hay falta. Bueno, el árbitro del partido, dos hombres caídos en el piso, el árbitro ya muestra la amarilla, ya la tiene en la mano, la va a sacar en cualquier instante el juez del encuentro, el señor Martín Morenza, tiene una roja ahí, no sé si va a ser para Graf, que está molestado, amarilla roja. Otra vez Camba va a terminar, ahí se la mostró a Esquie la amarilla. Amarilla para Esquie. Sí, ha molestado Esquie. Un lugar que no corresponde, porque no tiene nada que hacer Esquie ahí, buscando una tarjeta amarilla que no sirve para nada. Y si le cobra la falta roja para Graf. Luchó Graf también. Amarilla y roja, segunda amonestación. Graf expulsado en Defensores de Cambaceres, 10 contra 10. Mirá cómo se complicó todo en cuestión de pocos minutos. 23 de la parte complementaria, no hay caso. Defensores no ha podido terminar este torneo, estos tres primeros partidos con el 11 completo. Más allá de que lo de Almeida fue injusto.
termina sufriendo una expulsión. Expulsado grave. Jugador que había hecho un buen encuentro, que decíamos, lo habíamos nombrado, como decir, bueno, Graf puede ser que ese 2 que Defensores de Cambaceres se está buscando. Sin embargo, ahora con uno menos se pierde el encuentro en Mercedes. Y como dijiste vos, Gabriel, 3 encuentros, 3 expulsiones y Defensores de Cambaceres que lo que parecía que iba a ser de otra manera, la tarde se le complica. Va a entrar ahora Acuña en paraguayo, están 10 contra 10, están 1 a 1. De un posible 2 a 0 con un jugador más, ahora esta igualdad con igualado la cantidad de jugadores también en cancha. Una expulsión por cada lado. A ver ahora quién tiene más resto para ir a buscar el triunfo. Camba puede entrar en el nerviosismo de estas acciones inesperadas que depara el fútbol. Ahora comete una falta Lauro, el árbitro dice que no, estaba cerquita. La salida por parte de Almeida para Defensores de Cambaceres. Ahí va jugando por el costado izquierdo para Jerónimo Rodríguez. Jerónimo Rodríguez que domina la pelota. Avanza Camba. Ahí la lleva Jerónimo Rodríguez. Mete el pase largo. Un despeje de cabeza. Va a buscar por la mitad de la cancha. Ahora recibe el jugador Comas. Y este que la toca por la zona derecha del ataque de Camba con Caín, el autor del gol en contra. Ahí va recibiendo Thiago Lauro. Lauro que mete el centro. Busca la posición de Esquié. El despeje ahora del conjunto deportivo paraguayo. Pica el balón. Va a salir ahora Jerónimo Rodríguez para Defensores de Cambaceres. Se viene paraguayo sobre el campo Defensores de Cambaceres. La van a tocar cortita, ni siquiera intentaron el tiro de área. Se terminó el partido, ¿no? Posición adelantada. Parecía que cobraba el final del partido. Tiro libre para Defensores de Cambaceres. Le quedará una chance más al rojo. Ahí va buscando ese balón. El número 13, Francisco Villalba. Villalba que la sale jugando. Momentito, dice el árbitro. Va de nuevo. La pone abajo. Ahí va Camba con el balón. Va llevando el jugador Silva. Silva que la juega hacia la izquierda para Francisco Villalba. Francisco Villalba, el balón. Ahí va, domina Silva. Silva y la pelota. Silva que la juega ahora para Rodolfo Fernández. Fernández, el balón, se viene Camba. Ahí va Rodolfo Fernández, tira. Rechaza Jerez. Por acá no pasás, le dijo. Nuevo lateral para Defensores de Cambaceres que quiere una chance más en el partido. Se va a hacer desde la derecha. Ya la jugaron. Ahí viene para Rodolfo Fernández. Todo Camba en el área paraguayo. Ahí va Rodolfo Fernández. Deja un hombre en el camino. Pone el al área. Ahí va Rodolfo Fernández. Levantó ese balón. El centro pasado. Llega Esquiel, lo alto, Mancilla. Se quedó con la pelota el número 1 de Deportivo Paraguayo. Demora todo lo que puede. El guardavalla visitante va a sacar Mancilla. Se va a terminar el partido dentro de algunos instantes. 51-40. Sacará Mancilla. La tira por la mitad de la cancha. La pelota hacia arriba. Va buscando Almeida. Golpe de cabeza. Pica el balón y llega a poder del arquero Valentín Mazara. Va Mazara. Mazara y la pelota. Mazara que va hacia arriba. Lucha por la pelota. No puede Esquié. El rechazo de la defensa de paraguayo. Toma esa pelota Mazara. Una chance más de Camba. Ya la juegan por lo bajo. La salida de Almeida. Almeida que viene jugando para Rodolfo Fernández. Fernández que se la va a jugar ahí por la mitad de la cancha. Dale, dale, le grita. Toca para Francisco Villalba. Busca dominar. A ver si gana Villalba. Andate y pegale. Ahí va Villalba. Se perfila para el centro. No puede Coleto. La pelota que baja por la mitad de la cancha. Le queda para Esquié. Esquié el balón. Está cerquita Rodolfo Fernández, ya la jugaron para Rodolfo Fernández, el árbitro le da una chance más para Camba, si viene Rodolfo Fernández y va al centro, un despeje de cabeza, la juega Rodolfo Fernández, levantala que es la última, va Rodolfo Fernández hacia el área y se terminó la historia, le quedó para Mancilla, va a salir jugando el número 1 Deportivo Paraguayo, ya le pega Mancilla, pitó el árbitro, final de juego señores, se terminó el partido aquí en Ensenada, con empate entre Deportivo Paraguayo y Defensores de Cambaceres, 1-1, se resigna Defensores de Cambaceres a un resultado que no era el que esperaba. Defensores necesitaba ganar, necesitaba sumar de a 3 y terminó dividiendo puntos frente al Deportivo Paraguayo. Arrancó ganando el rojo en el cierre del primer tiempo por un gol convertido por Jerónimo Rodríguez. Tenía un hombre más porque había sido expulsado el jugador Osmar Martínez. Pero todo en pocos minutos se le complicó a Defensores de Cambaceres porque llegó el gol en contra de Caíli y después la expulsión de Graf por segunda amarilla. En definitiva, aquí en Ensenada fue empate. Defensores de Cambaceres, Deportivo Paraguayo, 1-1.
Terminó siendo un resultado que no convenció a Defensores de Cambaceres, no supo aprovechar su momento en el partido cuando ganaba 1-0, cuando era superior, cuando desperdiciaba alguna chance, cuando tenía un hombre más, apareció esa jugada inesperada de Caieli y las dudas del equipo, que lo fue a buscar con muchas ganas, con mucha entrega, pero con poco juego, con pocas ideas, y por eso debió resignarse a empatar aquí en Ensenada con Paraguayo 1-1. La próxima cita, el jueves, va a viajar a Mercedes Defensores de Cambaceres para buscar a ver si consigue de una vez por todas su primer triunfo en el campeonato y logra remontar terreno en un torneo que es corto y donde el primero va a jugar la Copa Argentina. Chao, nos vamos, nos despedimos, nos encontramos en 7 días.